Hola, Eco Ceci, ¿cómo estás? Pues creo que como lo están haciendo es esperar un poquito y ya, iniciar. Entonces, hola. Perla, hola, bienvenida. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de mezcal y vamos a dar unos minutitos y ya iniciamos. Hola, pues bienvenidas. Es un placer verlas y escucharlas. Y pues estando aquí, vamos a dar unos minutitos y ya iniciamos. Y pues ya, aquí también está Slow Food. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Yo soy María René, un gusto de verte. El gusto es mío. ¿Se escucha bien? Sí. Pues vamos a esperar un poquito. Hice una presentación, entonces, igual. Si necesitan como alguna información o esto, también todo está documentado, se los voy a pasar. Entonces, pues, un gusto. Como lo he Buenísimo, me estado parece. viendo, personas que tú traducirás, ¿cierto? Sí. Igual, no hay ningún problema, entonces, chido. También hablo un poco de inglés, entonces, igual, sí. Nos complementamos. Pero está bien. ¿Te gusta el mezcal? Así. Pues sí, la verdad es que tengo algunos recuerdos con el mezcal que después no me acuerdo. La magia del mezcal. Sí, pero buenísimo, me parece súper interesante. O sea, no conozco todo el proceso, así que ahora contigo vamos a poder aprender eso, ¿cierto? Perfecto. Pues tú me dices cuándo y listo. Cuando tú quieras. Ok, pues si quieres, hice una pequeña presentación, entonces si te quería preguntar si tú me vas ayudando como con información o quieres que... Ya. ¿Va? Perfecto. Entonces, Okay, primero, súper. bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí presentes. Hoy vamos a hablar de mezcal. Y dentro de eso, pues hicimos como una presentación para que puedan conocer un poquito de la cultura del mezcal, de esta bebida espirituosa. Okay, so Juan Carlos is going to share slide where he is going to show us more about the mezcal preparations and the culture around it. Lo siguiente, les quiero platicar un poco de... Perdón, Juan Carlos, me dicen que se escucha muy bajito. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas aumentar volumen? Ahí, ¿listo? Sí, creo que Perfecto. está mejor. Ok. Pues bueno, vamos a hablar de la cultura del mezcal. Y la cultura del mezcal tiene que ver mucho con nuestra historia. Entonces, algo que estamos haciendo es trabajarlo desde la parte pues histórica, social y sobre todo cultural. La cultura del mezcal es muy compleja y durante muchos años se ha hablado de esta cultura. Pero también les quiero decir que no ha sido siempre así. So the culture around mezcal is quite complex, but it's not always been like this.
Y pues bueno, pues me voy a presentar. Mi nombre es Juan Carlos, yo vivo en Oaxaca. Pues me considero una persona que ama la comida, que le gusta mucho viajar, sobre todo probar cosas y conocer muchas historias. Okay. Me gusta mucho Slow Food Youth Network, es una red increíble y espero que más personas se puedan involucrar. Okay, so he is Juan Carlos. He lives in Oaxaca. He likes to travel and he has a lot of culture around food and he's into the Slow Food Youth Network as well and the movement. Y pues bueno, algo que les quiero contar es cómo llegó a Sphin. Sphin hace unos años, pues era como una iniciativa muy bonita, pero muy pocas personas lo conocían. Y a mí me tocó la oportunidad de estar en el Sphin Tank, un evento increíble en el que conjuntaron a muchas personas de diferentes partes del mundo y desarrollamos diferentes iniciativas a nivel local. Okay, so like a few years ago, he got into the movement and he also mentions an event called Sphin Tank where he met more people. Claro, soy oaxaqueño, soy un amante de la comida y hay un nuevo concepto y se llama mezcólico o mezcolic, y esto es al apasionado del mezcal. Okay. So he's really into food and also into mezcal and nowadays, there is another concept which is called mezcólico, which is a mixture between like someone who's really fanatic about mezcal. Yeah. Y les quiero platicar un poco del proyecto que se llama Etnofood, un proyecto que vincula a jóvenes y desarrollamos iniciativas a nivel local y trabajamos mucho el tema de alimentación. So he has a movement called Ethnofood, which involves young people, and they work with food as well. Pues para iniciar, tendrán que preguntarse qué es mezcal. Y mezcal en una palabra lo podríamos definir como el árbol de las maravillas, como una bebida única y original, inigualable. He says that mezcal is a very unique beverage and also a unique plant. Y esto que les quiero compartir, el mezcal, hace algunos años no se consideraba esto. El mezcal se consideraba una bebida para vagabundos, para homeless. Okay, so a few years ago, mezcal was considered a kind of drink that homeless people would drink. Y lo más interesante es que cuando nosotros probábamos, comíamos o tomábamos algún mezcal, hace 10 años las personas pensaban que cuando lo hacías era porque no eras como fancy, hipster o una persona como de alta cultura. Y eso ha cambiado hoy. So it was more linked to the low-profiled society, and it wasn't considered classy like it is today. Y para iniciar, vamos a hablar de la palabra mezcal. Para empezar, yo aquí en donde estoy tengo muchas plantitas de mezcal, de agaves, y estas plantas ahorita se las voy a mostrar más de cerca. Y estas plantas son importantes porque son agaves. Cuando llegan los españoles, escucharon la palabra maguey, y entonces todo fue maguey. Pero Carlos Linneo en 1749 define al maguey como agave, ágavos. Ágavos viene del vocablo noble o royal, real. ¿Por qué? Porque se convirtió en una palabra o en una planta mágica como casa, alimento, sustento y bebida. Entonces se hacían muchas cosas con el agave. So the uses of this plant are very several, and when the Spanish arrived, they called maguey absolutely everything, but actually there is a word, a specific word for this kind of plant where you get the mezcal from, which is agave, and it's linked with a house, with work, and also I missed something, creo que casa, hogar y Yes, like the house, beverage, and maybe like the clothes,
or different kind of elements for making like different elements in Mexico. So when you drink mezcal, no, it's only a beverage because it's like a complex plant and have like a different uses in Mexico, but no, it's only for Mexico because it's like the big area to grow in like the plant in the south to Arizona to north to Colombia. It's like the big area. For example, in Mexico, no, it's like the unique place to making mezcal. For example, it exists like another place and like the name is Cucuy in Venezuela. And it's like the same process, but have like another name. No, it's like mezcal. Okay, cool. Pero como buenos mexicanos siempre tenemos historias para nuestros productos y algo muy bonito del mezcal es que tiene una historia vinculada con nuestra cultura. Y primero con ello, pues la historia del mezcal está conectado con la bebida, pero también con los dioses, porque esta bebida los elevaba, pero también tiene una historia muy interesante donde existe Mayagüel y Quetzalcóatl. Para resumirla, porque es una historia larga, es que Mayagüel quería visitar a los hombres en el mundo terrenal y desafía a su abuela, baja al mundo terrenal y en ese momento, cuando llega al mundo terrenal, se enamora de Quetzalcóatl. Estoy ahorrando la historia, pero cuando se enamora, tenía prohibido hacer eso, enamorarse de un habitante de la tierra. Entonces, su abuela enterada, pues la manda a matar y en eso, pues la manda, ellos enamorados deciden en su historia que no querían pasarla separados, entonces se convierten en plantas. Entonces, cuando su abuela se entera que es una planta, la destroza con un rayo a la mitad y, digamos, la calcina y la quema y Quetzalcóatl la prueba y sabe dulce. Y de ahí sale la historia del mezcal. Por eso es como la palabra viene de mezcal o de agave cocido. Okay, so to shorten up the story about mezcal, it goes back to the gods that the Mexicans had. And it involves a history of love between a human and a god, and they were not meant to be in love. And as a punishment, the girl got which was Mayagüel, got converted into a plant that got struck by a lightning, and then you get the mezcal out of it, right? Correct, that's correct. But ahí inicia la historia del mezcal, que es que comenzamos con esta bebida. Y el mezcal es algo muy interesante porque es transparente y es un destilado. Al ser un destilado es una bebida muy compleja y muchas de las personas que lo han probado se han dado cuenta que es una bebida con muchas características, pero sobre todo provienen de la planta. No tienen nada agregado, solamente, literal, la fórmula es agua. Que aquí la tengo, literal es agua, es tiempo, que son convertir las levaduras, convierten estos azúcares en lo que va a ser luego el fermento y ese fermento luego se va a destilar y este destilado luego se va a obtener como mezcal. Okay, so the drink itself is quite complex, but the recipe behind it is not, and it mainly involves just water and time for the yeast so it can convert the sugars into ethanol. Correct. Y para ello vamos a hablar de los pasos para hacerlo rápido. Primero les platico de la planta. La planta es como, existen muchas plantas, existen alrededor de 250 diferentes plantas en todo el mundo y de las cuales en México se concentra alrededor del 60% de las plantas. Y Oaxaca concentra una gran mayoría de producción por ser un centro endémico de diferentes variedades. Okay, so around the world there are about 250 varieties of the same plant, and Mexico has about 60% of them, and some of them are mainly located in Oaxaca. Correct. Y luego, después de que tenemos la planta, la tenemos, bueno, para esto las plantas tardan mucho tiempo, no es que crezcan en 6 meses, eso es la complejidad de la planta, le da un tiempo tan grande, alrededor de, el promedio son 7 años en variedades silvestres, pero la más longeva, y por cierto ahí tengo una,
Esta se llama Tepextate y necesita alrededor de 35 años para madurar. Wow. So time is also a thing where for the plant as well to grow. The white ones take about 7 years to grow, and the oldest one, which is the one that he has behind, takes about 30-ish years to develop. Yeah, to madurate. Y la planta es muy compleja porque después de que pasa todo este tiempo, digamos que imagínense que tomamos la energía del sol durante 30 años. Y eso es como lo más maravilloso de este destilado. Okay, so the plant goes matures and takes the energy from the sun, and which is also a key ingredient for the beverage itself. Después de cortarlo, lo que tenemos que hacer es preparar la materia prima. Cuando ya tenemos preparada la materia prima, tenemos que quitarle las hojas. Las hojas no sirven para hacer mezcal. Okay, so after they cut it, they have to take out the leaves because the leaves they are not necessary for the mezcal. Cuando ya tenemos las plantas que le llaman piña, no pineapple, it's like the form. Cuando tenemos esta piña, la ponemos en un horno en la tierra. Lo cubren con petates o con mantas y le ponen tierra. Todo eso se pone a cocer bajo tierra. Okay, so once you have the pineapple shaped, which is without the leaves, then you put it into an oven which goes underground and it's covered with a fabric, and over it they put some dirt on it. Después de este proceso tienen que moler, tienen que moler las piñas, y de ahí van a extraer y van a romper las fibras y ahí van a obtener los azúcares. Okay, so after this process they have to grind the result, and after that ¿puedo repetir? Sí, claro. Que después de molerlo, le van a romper las fibras. Okay, so they break out the fibers when they grind it. Sí, y después de eso lo van a poner en contenedores de madera. Existen diferentes métodos, pero ahorita estamos hablando del tradicional. Esto lo van a poner en contenedores de madera, donde van a poner agua, la materia prima, que es el agave, y lo van a dejar fermentar. Dependiendo del clima, pues puede durar de 7 a 15 días. So after this process, the result gets to be put into a wooden barrel, where they add also some water, and it's meant to be for about 10 days there fermenting. And the next is like the most important. The magic. La magia. Los fermentos, esto es algo increíble porque todos nuestros países tienen diferentes levaduras, y estas levaduras les van a dar diferentes perfiles, cuerpos, aromas y diferentes características. Esto es increíble porque vamos a obtener diferentes sabores. Por eso cuando prueben un mezcal, por ejemplo, yo aquí tengo algunos porque ahorita vamos a hacer algo, pero tienen diferentes sabores y texturas. Jamás van a parecerse. Nunca son iguales. So the yeast from the local place is very important as well. He says that the yeast gives them a specific flavor, and he says that the mezcal is not always going to taste the same because the yeast changes. Y algo que tiene que pasar después de esto, lo tenemos que destilar por el proceso más conocido, que son destiladores. En Oaxaca existen diferentes tipos, existen tres, pueden ser por ellas. Bueno, existen muchos. De hecho, diseñamos como un método, se los voy a compartir para que en sus casas, si tienen mezcal, puedan conocerlo, pero existen desde ollas de barro, cueros, también pueden existir troncos, pueden existir grandes contenedores de fierro, también pueden existir contenedores de madera, entre otros. Okay, so they have to distill it, and they have different ways to distill it, and there are different recipients to do it as well.
One of them, which is very traditional, is like a mud clay. Y estos diferentes métodos, los de fermentación, luego tienen que destilarse. Y estos métodos, como lo decíamos, pueden ser de barro, pueden ser de algún metal, o pueden ser ya por un método más tecnológico. Pero también existen los métodos más ancestrales, que así le han puesto el nombre, y que pueden ser con ollas de barro donde no hay ninguna presencia de metal. So this method with a mud pan is the most traditional one, and it's very ancient. And also you have the another technologies, but the most ancient one is the one that he just described. Para después obtener después todo este proceso, ahora lo resumiremos. Para cortar la planta, al menos pasaron 5 años. Para cocerlo, deben de pasar de 5 a 10 días o 15, depende mucho del clima. Después tiene que pasar al molido. Después de ese molido tiene que pasar a la fermentación y después de la fermentación al destilado. En todo ese proceso tarda alrededor de un mes. Por eso es una bebida tan compleja. So it takes a lot of time to make mezcal from the plant that has to grow at least for 5 years. Then you have to cook the roots, then also with the fermenting, and it all sums up at around a month that it takes to make it. Y lo más interesante es cuando obtenemos el mezcal. Después de un tiempo de ello, obtenemos esta bebida. Y sobre todo, muchas personas piensan que el mezcal no da cruda porque tiene un periodo muy cuidado. Y sí, la realidad es que no tienes como crudas, pero pues todos los alcoholes lo generan. Solamente que una de las características es que pues es una bebida tan compleja que no es químicamente estructurada y al ser tan, tan perfecta, esa es la palabra. De hecho, el Instituto de Bebidas de Chicago comenta que el mezcal es la bebida más perfecta del mundo porque en su misma composición está tan bien desarrollada que evita como ese tipo de problemas a la salud. O sea, cuando se tomen un mezcal, piensen que están tomando medicina, pero es una buena. De hecho, en Oaxaca hay una frase que dicen para todo mal mezcal y para todo bien también. Y si no hay remedio, litro y medio. Sé que es algo muy difícil de traducir, pero hay como una cultura muy fuerte al mezcal. Y de hecho, también se han desarrollado tinturas. Hay mucha, mucha información. Y por eso me gusta compartirles que la cultura del mezcal es muy compleja. Entonces, sé que es mucha información, pero ahí. Okay. So, the culture around mezcal is very complex. And people say that when you drink a good mezcal, you don't get a hangover. And he also says that it's backed with information from a university quoted that it says that it's a very perfect beverage because it's not meant to give you some illness after you drink it. And then there are a lot of sayings. One of them he quoted, but I can't really translate it the whole. And there's a saying about mezcal, which is basically, if you have something good happening to you, then drink mezcal. And maybe if something bad happened to you, then also drink mezcal. Something Correct. Like that. Yep. Ahora, dirán que es muy limitado el internet, pero bueno, yo voy a ser el que disfrute en esta ocasión mezcal. Y una de las cosas que tenemos que aprender es cómo tomarlo. Existen muchas personas que son, hay dos bandos, puristas y los liberales. Los puristas no combinan con nada el mezcal y los liberales dan la oportunidad a probar algunas nuevas expresiones en el mezcal. So there are two kinds of people who have different views about mezcal. The ones that wouldn't combine it with anything, which are the purest ones, and the ones that are more called like liberals, which are likely to try it with other drinks and mix. Gracias. Una de las cosas que tenemos que aprender cuando compren algún mezcal
pues una de las recomendaciones que les hacemos es que puedan ver lo que es totalmente transparente, que no tiene ningún elemento. Y esto es calidad de que no tiene ningún aditamento. Por eso los mezcales, cuando son, les llaman blancos, pero son transparentes, son sumamente complejos y agradables. Esto va a tener como muchos sabores. De hecho, aquí hay una rueda de los sabores. Y también la voy a compartir. Y los sabores van a ser tan complejos como florales, terrosos, afrutados, fragancias, caramelos, petróleo. No sé, es tan compleja la bebida que no porque tenga un sabor o un aroma significa que es dañino. La realidad es que los aromas son tan elegantes que se vuelven muy complejos al paladar. Entonces, cuando lo tengan la oportunidad de probar, ya les voy a enseñar cómo, abran su mente a los sabores, son tan complejos que pueden existir muchas variedades. No existe solamente un sabor, no existe un solo perfil. Y si piensan que siempre debe de ser igual, el mezcal mismo les va a dar como la línea para que vayan viendo que los sabores son muy complejos. Okay, so one thing that you have to take into consideration when you go and buy mezcal is that it has to be very transparent, and it's called like white liquor, but it's just transparent, and that is a symbol of the quality. And also you have to take in mind that they're not going to taste, like if you have different brands, they're not going to taste the same, because it's a very complex drink that has different flavors. And then you can, when you learn how to taste it, then you can differentiate the difference, the flavors that make up with the mezcal. Y algo que tenemos que aprender es cómo iniciar a probar un mezcal. Para ello, les voy a invitar a que, si tienen en sus casas mezcal, nunca lo tomen de golpe, porque no van a reconocer aromas, sabores, texturas, y siempre va a ser muy plano. Entonces, para disfrutar un mezcal, tienen que tomarse un tiempo. Para iniciar, tienen que poner una bolita de saliva enfrente, entre labios y dientes. Si no tienen, pueden tomar un poquito de agua, pero sé que es desagradable, pero hoy es una clase, entonces es como tener un poco de saliva. Okay, so to learn how to try it, and first you have to have like a saliva bowl, then wash it with the mezcal. Okay, so you wash it with, yeah, you have a little sip and then wash it around your mouth with the mezcal. Correct, because in the first time you need to taste a little sip, and after you need to move in your mouth. Up, down, left, right, move in your mouth and drink, and after you can blow. En la primera parte tienes que tomar un pequeño sorbo, en la segunda parte tienes que moverlo por toda tu boca, posteriormente lo tomas o lo degustas y luego soplas. En ese sentido, cuando soplas vas a integrar oxígeno y en ese momento digamos que se van a quemar los vapores. Okay, cool. So when you blow, you're meant to take out all of the... Sorry, what... Can you say it in English? You said it before very well in English. No, thank you. Please, you can talk it. But for me, it's incredible because in this day, for example, I wanted to say a joke. Like today in Mexico are like the 11. It's too early to start. But in Mexico, say, cuando inicias temprano, terminas temprano. Entonces, today I start to drink mezcal too early. So for me, it's important to drink mezcal, but no, it's only for, I am not a drunkard, but I like to drink a lot of mezcal, because when you talk with the people, it's important to learning and explain. But if you have time talking, drinking, this is like the reason when you drink mezcal, no, it's too fast. You need to wait and you need to have time, because if you have time, you can drink and discover like the new flavors and recognize like different characteristics. For example, I know like it's too complex to learning about like mezcal, but it's important because in another place, for example, for Mexicans, exists like a different kind of beverage. For example, charanda, sotol, tequila, but mezcal, tequila and mezcal is the same, but have different process and have like a different kind of plant. For example, the name for tequila, the name is Tequilana Beber. And for mezcal, it exists like a lot of quantity of different plants.
Existen muchas plantas, existen muchas tradiciones y existen muchas formas y expresiones del mezcal. Es una bebida étnica que representa la historia, la cultura y diferentes formas de entender el mundo. Por eso me gusta hablar mucho desde la historia y desde la cultura, porque esto nos ha llevado a probar diferentes bebidas. Y cuando tú te gusta la cultura y los sabores, empiezas a reconocer diferentes formas de entender las bebidas, pero no solamente como alcohol. Este signo en México es como para tomar, pero una de las cosas que, pero algo que les quiero decir es que tomar mezcal en México se ha convertido en una tradición, porque cuando tú le das o le regalas mezcal a alguien de una comunidad y tú llegas como invitado, significa que te están dando lo mejor, no es un producto de baja calidad. Por eso a mí me sorprende cuando hoy en día se convierte en una bebida hipster o en una bebida snob, a cuando desde nuestros abuelos y padres se han dado cuenta que es una bebida muy, muy compleja. So traditionally, people used to bring mezcal as a symbol of sharing something that is very unique and very cultural for them. So, and now it has become more like a hipster kind of drink, but it has a lot of background and cultural background that is very rooted into the Mexicans as well. Yo creo que la fórmula para hacer mezcal, y esta me gustará porque la vas a traducir excelentemente bien, es como tiempo y amor. O sea, no hay más. O sea, para hacer mezcal es tiempo y amor. Esperar mucho y disfrutarlo. So basically the secret formula to make a good mezcal is just time, give it time and love. Y sí, súper lento, too slow, porque eso es creo que la gran conexión que tenemos como Sphinx o como Slow Food con el mezcal. O sea, el mezcal no lo puedes apurar o lo puedes hacer más rápido. Y si lo haces más rápido, no tienes un excelente. Correcto, eso es como, no es un buen mezcal. Okay, so time is very important because you have to give it the time. Otherwise, if you hurry it, then it won't taste the same and you wouldn't have the same quality in the product. And that's how the mezcal for him is related to the slow food movement as well, because slow and the time, and it's very related. Y ahora que tengo la oportunidad, y muchos conocen a Carlo Petrini, él hace algunos años estaba acá y preguntaba, ¿por qué el mezcal es una bebida que debería de estar conocida en Slow Food? Y mi única respuesta fue porque necesita tiempo y porque es una bebida de calidad. O sea, no entendería Slow Food sin el mezcal. So when he met Carlo Petrini, which is the founder of the movement, he said, he asked why does he think that mezcal should be into the Slow Food? Qualified into slow food, and he said that because you need time, and that is the key element to get the good quality. Y para compartirles como ya final, porque ya estamos sobre tiempo, les quiero decir que la cultura del mezcal, si tienen la oportunidad de tomarlo, tengan la oportunidad de disfrutarlo desde una cosmovisión del disfrute y no solamente por tomarlo o porque piensen, si no les gusta, también no está mal. El disfrutar un mezcal significa eso, asumirlo como una bebida que está contigo y no que está por obligación. Desde ahí yo lo que les diría y lo que los invitaría es que si tienen la oportunidad de buscar o han comprado en algún momento un mezcal, tengan la oportunidad de pensar que manos de diferentes partes del mundo trabajan lentamente y sobre todo en Oaxaca y en México han esperado mucho tiempo para compartirles esta bebida. Es un descubrimiento increíble porque no sé quién fue la primera persona que cortó esta planta, que si ustedes la ven es como de ahí puede salir alcohol, y sí, sí puede salir alcohol y un alcohol increíble,
pero todas las personas que lo hicieron antes tuvieron que identificar y probar nuevas cosas. So he's advising us that if we have the opportunity to try mezcal, to have into consideration that we should enjoy it more than just having a drink to get drunk or something like that, because it involves a lot of people behind, a lot of work that it takes the time. It's very slow time, but it's necessary so you can have a quality product there as well. And to have into consideration also the cultural background from the Oaxaca people, which are involved into the fabrication of it. Correct. Okay. Increíble. Y pues bueno, como para decir gracias, pues me gustaría decirles que es un gusto estar aquí con toda la comunidad de Slow Food y solamente decir thank you for stay here and thank you for the opportunity. And today I hope you find a mezcal and take a good party. Okay, y por cierto, thank you. Y como último, mi querida amiga, si te decía que hay también otro movimiento de los no tan puristas, entonces si tú tienes la oportunidad de en algún momento de probar algún cóctel de mezcal, también hazlo, porque a fin de cuenta puedes reconocer otras expresiones, pero si lo quieres probar solo y puro y reconocer sabores, adelante, es como una invitación increíble. Okay, so he's just saying goodbye and thanking everyone. And also he is advising us that if we have the choice, the chance to try it in a cocktail mixed with other beverage, we can do it as well. But his main advice is that we can try it the old way, which is pure, so we can enjoy it more. Thank you very much. And I hope I can, bueno, espero que pueda probar mezcal pronto. Muchas gracias, he aprendido bastante. Cuando gustes. Aquí, bienvenida. Y mi último agradecimiento también es como para el equipo que, bueno, ahora en pandemia estamos resguardados, pero todas las personas que han confiado en Dead No Food y pues aquí están y agradecerle porque sin ellos no sería posible esto. Muchas gracias y mucha suerte. Chao. Va. Goodbye.